Espérame aquí unos minutitos, enseguida vengo. Hasta luego, Juanita. ¿Cómo, Juanita? ¿Me llamo Engué? ¿Engué? Ya lo sabía, era un chistecito. Escuchame, espérame un poquitito y mientras tanto, cuidame al perrito, ¿eh? No tengas miedo que no te va a morder. Entra por aquí, querida. Hasta luego. ¡Mi capito! ¡Dame la pon, mi capo! ¡Mi capito! A ver la patita, a ver la patita, la patita. Mira lo que le trajo el capo. ¡Un huesito! ¡Gracias, capo! ¡Gracias, capo! No me salga a la calle sin el bozal que anda la perrera, ¿eh? No. ¡Ojo, que no lo quiero perder! ¡No, capo, hasta luego! Buenas noches. Buenas noches, señor capo. Ah. Tarde como de costumbre. Últimamente llego siempre atrasado porque tengo tantas cosas que hacer. Claro, ¿cómo no va a llegar atrasado? Eso yo lo he visto entrar con la tipa esa, con la morocha. Esa que dejó fuera con el perro. Pero no te pongas celosa, negra. Si vos sabés que para mí hay una sola mujer. Loca la tengo. Loca. Me va a matar también a mí. Me va a matar. Y con esta sencilla ceremonia, doy por inaugurado mi nuevo lema. No vacune a su perro. Sí, señores, parece broma lo que estoy diciendo en este momento, que hay una campaña racial contra los pobres perros. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir que la gente es la que está rabiosa. Y todo el mundo se la agarra con los perros y que hay tipos que muerden y desparraman veneno por los cuatro costados. El perro es el mejor amigo del hombre y si hay alguno que está rabioso es porque algún tipo lo ha mordido. Lo que pasa es que la humanidad está toda rabiosa. Toda la humanidad está rabiosa y hay que vacunar a la gente. Eso es lo que hay que hacer, vacunar a la gente y no a los pobrecitos perros. Es un escándalo lo que está pasando. Además, todo lo que pasa en nuestro país, la rabia que está por arriba y que está por abajo, y rabia por la proa y rabia por la popa, y todos los factores de poder están rabiosos. Usted sabe que los factores de poder son cinco. Los políticos, los sindicatos, las fuerzas armadas, el gobierno y el pueblo. Y todos destilan rabia por los cuatro costados. Están algunos políticos que están rabiosos porque no pueden subir porque no lo votan. Hay otros políticos que están rabiosos porque sí lo votan, pero tampoco pueden subir. Después están los sindicatos que están rabiosos porque no pueden hacer huelgas. Es decir, sí pueden hacer huelga. Lo que pasa es que como aquí se trabaja poco, nunca se sabe si están en huelga o están trabajando, así que es inoperante completamente. Las Fuerzas Armadas también están rabiosas porque no pueden dedicarse a sus funciones específicas porque cada dos minutos tienen que salir a la calle a poner orden. Y el gobierno está rabioso por muchas cosas, entre otras, por un chiste que anda por ahí diciendo que el gobierno se parece a una bikini. A una bikini porque nadie sabe cómo se sostiene. Pero hay que procurar que no se caiga para evitar el escándalo. Y todas estas cosas inciden sobre el hígado. El hígado es el que paga el pato. Y toda la gente tiene hígados distintos, por eso las opiniones son tan encontradas. Y no solamente nos separan las cuestiones ideológicas ahora, sino que también nos separan los hígados. Calculen que hay hígados, dije, hígados. Y calculen que hay tipos que tienen hígados grandes como pelota de fútbol y hay otros tipos que ni siquiera tienen hígado. Esos son los más peligrosos de todos porque te dan con un hacha sin asco. Y hay que ver las cosas, las consecuencias que trae el hígado. Por ejemplo, una amable comida, cuatro o cinco, una comida de camaradería. Se juntan cuatro o cinco amigos, de repente están charlando, llega la hora de los postres, toman el café y de repente uno dice, ¡ay! Y el otro dice, ¡ay! ¡Qué puntada! Y dice, ¡ay! ¡Joder! Y yo, ¡ay! Y el otro se tira al suelo, y el otro se revuelca, y todos dicen, ¿qué será? No sabemos lo que nos pasa. Ah, no saben lo que les pasa, ingenuos, imbéciles. Están rabiosos, y en vez de irse a dormir tranquilamente, no. Le dan con un hacha al hígado, y después no saben lo que les pasa. Y un tipo enfermo del hígado es peligrosísimo, porque es capaz de cualquier cosa. Ustedes no saben la influencia que tiene. Miren, y lo que pasa en una comida de camaradería, pasa en cualquier parte. Ustedes piensen, por ejemplo, en una reunión de gabinete donde está lleno de ministros, cada uno con su hígado particular. Llega a las 9 de la mañana,
La noche anterior han tenido una comida oficial. Es muy temprano, todavía no han hecho la digestión. Y entonces un ministro dice cualquier cosa con el hígado atravesado. Y otro ministro contesta con todo el vinagre. Y otro le sacude con lo que tiene en la mano. Y el otro ministro revolea la silla. Y por eso casi todas las reuniones de gabinete terminan a las patadas. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que es malo el sistema que se usa para seleccionar ministros. Si yo fuera capo del gobierno, Dios me libre y guarde, lo primero que haría sería averiguar si los candidatos a ministros están enfermos del hígado, aparte de estar enfermos de la cabeza, por supuesto. Y después averiguaría cómo andan de los nervios. De los nervios, sí, porque no es posible poner a un histérico en el gabinete. Y también averiguaría cómo anda de los callos. Porque un dolor de callos hace que un tipo haga cualquier cosa. ¿Quién le dice que el hombre Pinedo, por ejemplo, sufre de los callos, pobre hombre, ¿no es cierto? Por eso pienso que cuando hay que nombrar a un ministro, hay que exigirle certificado de salud y certificado de vacuna. Y es lógico. Si usted quiere ser vigilante o cartero, le pide certificado de salud y certificado de vacuna. ¿Y por qué no pedirle esos certificados a un ministro que es un tipo mucho más importante? Y todo esto que digo, me hace recordar lo que les dije el domingo pasado, que estamos en un país de locos, todos piantados. Yo loco, tú loco, él loco, nosotros locos, vosotros locos, ellos locos, todos locos. Y en todos los órdenes, en la banca, el comercio, la industria, la pintura, la escultura, la música. En la música la locura es padre. Miren, hace un tiempo, hoy trataba de acordarme, hace 7 u 8 años había un gobierno, el patrón de ese gobierno era un muchacho que, ¿cómo se llamaba? Hace tanto tiempo que no lo nombro, tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Bueno, ese gobierno dio la orden que había que proteger al folclor y había que amar a los hermanitos del interior. Y con esa orden pasó lo que casi siempre pasa con las órdenes que dan los gobiernos. Nadie le hizo caso y al folclore nadie le daba ni la hora y los fabricantes de guitarra estaban desesperados. Hasta que de repente, un día, porque sí, sin ninguna clase de orden, la gente salió a la calle como loca que son, a comprar guitarras. Una epidemia fue. Una epidemia. De repente todo el mundo empezó a hablar de bordonas y de quintas y de primeras y de segundas y de cajas, diapasones y trastes. Y el folclore se fue imponiendo solito, poco a poco. Vinieron avanzadas, vinieron de a uno. Primero vino Atahualpa Yupanqui, chifló, vino Antonio Tormo, le gustó, vino Eduardo Falú. Después vinieron conjuntos enteros. Los andariegos, los fronterizos, los humabaqueños, los cumbreños, los cantores de Salavina, los cantores del Alba, los cantores de Quillahuasi. Y después vinieron de los conjuntos, vinieron familias enteras. Los hermanos Ábalos, los hermanos Abrodos, Margarita Palacio con los hijos, Marta de los Ríos con el nene. Y después vinieron en patota Alberto Castellari y su conjunto, Horacio Guaraní y sus guitarras. Y ya después vinieron en tropilla, la tropilla de Guachipampa, la tropilla de qué sé yo. Y después vinieron provincias enteras, los troveros de Cuyo, los troveros del norte, los troveros del sur, los troveros del oeste. Y hoy en día cada casa tiene su propio conjunto folclórico. Y se calcula en más de 100.000 las audiciones de radio y televisión de guitarra, guitarristas y guitarreadas. Y todo el mundo ha alargado el campo y nadie quiere saber nada con agachar el lomo. Se calcula que el 90% de los campesinos se dedica al folclore. Y justo en este momento que el folclore está en auge, al gobierno se le ocurre decir que hay que volver al campo. ¡No! ¿Pero quién va a largar la guitarra para ganar un arado? Y en invierno, ustedes saben el frío que hace en el campo, en invierno pela las pestañas el frío que hace. Y por otra parte no hay que desesperarse porque no hay mal que por bien no venga. Este asunto del folclore ha traído nuevas industrias. No da abasto, las fábricas de guitarra no dan abasto. No consigue usted una guitarra en ninguna parte, han todo piantado. Y se importan guitarras. Y conozco a cerraderos que se pasan todo el día cortando madera para hacer instrumentos. Y conozco fábricas de trilladoras que hacen guitarras. Y conozco fábricas de arados que fabrican cuerdas. Y todo esto es progreso del Anto y Jauca. Y además, para los tipos que tocan, es mucho más lindo tocar la viola que abrir surcos en la tierra. Y además, es mucho más lindo ser artista que ser campesino. Y el folclore, gracias al folclore y las canciones y algunos otros pequeños detalles, ahora se nos conoce en el mundo como un país rico. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen todos los extranjeros. Yo tengo un amigo mío que estuvo en Londres ahora que regresó el duque de Edimburgo después de su viaje, la tournée que hizo.
y se encontró con su señora y Felipe le dijo: mira, Isabelita, te juro que estoy chocho de la vida. Hice una tournée por Sudamérica maravillosa, todos los países me encantaron, pero el que me dejó enloquecido fue la Argentina. Es un país riquísimo, de gente amable, de gente buena, de gente cordial, y son bárbaros. Vos sabés que cuando llegué me recibió un presidente, y cuando me fui ya había otro. Ah, mi presidente lo usan 3 días a otra cosa y se terminó. ¿Y señor Capo? Sí. Una señora decía verlo. ¿Qué pasa, eh? Decime, ¿qué es lo que te crees vos? La semana pasada fue mi hermanita, pero yo no soy mi hermanita. Yo te mato, yo te juro que te destrozo, ¿eh? Y si no venís esta noche, se lo cuento a González. ¡No! ¡A González no! ¡A González no! Pero, señor Capo, ¿se puede saber quién es esa mujer y qué pretende de usted? No sé, debe estar equivocada. ¡Control central! ¡Pasen un aviso! ¡Que los he hecho a todos! ¡Pasen un aviso! Señor Capo, este es el contrato para Frank Sinatra para el año 1967. Ajá, qué bien, ¿eh? Y este es el de Elizabeth Taylor, ¿qué? Para 1968. Entonces, ¿qué? Y para 1975 tenemos contratado a Chaplin. ¿Chaplin? Fíjate que ahí yo, entonces. ¡Qué gente! ¡Este calor para arriba, eh! ¡Qué gente importante va a debutar! ¡Espero que no para verlo! Aquí está el cafecito. Gracias. Perdón, Capo, no se enoje, Capo. No. Fue sin querer, Capito. No se enoje, mi Capo. No se enoje, mi Capo. No se enoje. Mirá si este cuidara la bomba atómica, el botón. ¡Ah! ¿Qué es esto? Bueno, este es el libreto del actor cómico que va a debutar la semana que viene. El libreto del actor cómico que va a debutar la semana que viene, hay que revisarlo. Los actores cómicos son muy, muy tarados. De repente meten la pata hasta el cogote. A ver qué dice acá. Dice, la acción transcurre en Europa. Bueno, si transcurre en Europa, por lo menos estoy tranquilo. La acción navegando Colón, mirando por larga vista, de repente un marinero grita, ¡tierra, tierra! Y Colón dice, si ves tierra, pasale un plumero. Este chiste vino con Colón, justamente, ¿eh? No. ¿Pero qué es esto? ¿Debería esto? La segunda parte, si es mejor. Si en medio de la reunión se levantó un tipo y dijo, la solución es que le entreguen la manija al compañero Andrés Framini. ¿Qué? ¡Pero es loco este tipo! ¿Pero qué me quieres echar del canal? ¿Pero qué quieres, que me lo cierre del canal, Tomás? Decirle que haga otro y que lo peine, pero está piantado este coso. La verdad que este laburo de capo del canal no es nada difícil. Absolutamente nada difícil. Miren, yo me acuerdo que hacía lo mismo cuando el año pasado traía los libretos. El capo me decía también, el libreto está muy bueno, pero hay que llevarlo y peinarlo un poquitito. Y yo por mí lo llevaba, lo peinaba, lo traía, lo llevaba de vuelta, lo volvía a peinar. Llegó un momento que mi libreto estaba peinado con raya al medio, raya al costado, a la romana, de cualquier forma. La verdad que ser capo es muy fácil y además me gusta ser capo. Y ahora me gusta más que antes porque, no que antes, si antes no era capo. Quiero decir que reconozco la diferencia que hay. Antes, cuando uno es un don nadie, dice pavadas, gansadas, lugares comunes y la gente no le lleva el apunte. Pero cuando uno es capo, uno dice los mismos lugares comunes, las mismas gansadas y las mismas pavadas, pero la gente le da las palabras otro significado y se tiran con uno de palo a palo. Es fenómeno, con razón me doy cuenta que la gente quiere ser capo y el que es capo no quiere dejar la manija. Aunque les cuento un secreto, yo de repente me agarra una melancolía bárbara, de repente me acuerdo del año pasado cuando yo venía aquí y no me recibían y me hacían sentar en la antesala y me daban diarios y revistas y entonces yo me entretenía y hacía comentarios de toda la actualidad y lo hacía bastante bien, ¿eh? Y a mucha gente le gustaba. A otro no tanto, pero a mucha gente le gustaba. Y ahora estaré en training. ¿Podría hacer un comentario como lo hacía antes? ¡A probar! Acá en un diario. A ver, dije, amenaza de desocupación. ¿Cómo lo hubiera yo hecho el año pasado esto? ¿Qué hubiera dicho? Seguramente hubiera dicho más,
¿Qué desocupación ni qué desocupación? En este país jamás habrá desocupados, porque en este país a la mañana hacemos una cosa y a la noche la deshacemos. Y tomemos, por ejemplo, la Plaza de la República. La Plaza de la República es un lugar que antiguamente era una esquina cualquiera. Se cruzaban corrientes con la 9 de julio. De repente vino un intendente y dijo, hay que combatir la desocupación y hay que crear fuentes de trabajo. E instaló el obelisco en ese cruce. ¿Se dan cuenta? Ese obelisco lo pudo haber puesto en Palermo, en La Boca, en Chacarita, no. Él lo puso justo en el lugar donde todos los días pasan 2 millones de automóviles y 5 millones de peatones. Y ahora lo están remodelando. Hay miles y miles de personas que se ganan la vida con eso. ¿Se dan cuenta cómo es la milonga? Porque aquí nos gusta hacer las cosas en grande. También hicimos un aeropuerto, en Ezeiza lo hicimos. Diga que la República Argentina es grande y Ezeiza queda dentro del país. Pero si en algún lugar de Europa, si en un país de Europa hicieran un aeródromo tan lejos como nosotros hicimos el nuestro, tienen que pedirle permiso al país vecino. Ahora yo creo que algún día ese aeródromo de Ezeiza lo van a remodelar. Es decir, cuando se den cuenta que está en Ezeiza, que es un poquito lejos, lo van a volver a hacer de vuelta. Y seguramente lo colocarán en Chascomús, en Dolores, en algún lugar de eso. Pero qué desocupación ni qué desocupación, señores. Aquí solamente el refugio que hay en la calle de Córdoba y Uruguay, donde todos los días se estrolan entre 20 y 30 coches, le da trabajo a 75.000 mecánicos, 40.000 chapistas y pintores, sanatorios, médicos y enfermeras, caramba. Lo que pasa es que aquí a la gente le gusta criticar de vicio nomás. Ahora se les dio por decir que no les gustan los bloques de cemento que protegen los semáforos de la avenida Santa Fe. Dice que son peligrosos. Y para mí esa es una obra de ingeniería de lo más inteligente que se han hecho en los últimos años. Porque sirve tanto para la paz como para la guerra. Ahora servirá para hacer caminar bien el tránsito y si tenemos algún día una guerra, es como la línea Maginot. Por ahí no va a pasar ningún tanque, se lo juro yo. Y la calle Corrientes. Y cuando la calle Corrientes era angosta, no era macaruda. Sin embargo, un día vino un intendente y dijo, ¿cómo? ¿Angosto? No puede ser, que lo tiren abajo, hay que remodelarlo. Y entraron a tirar casa abajo y así quedó ancha. Y quedará ancha mucho tiempo, hasta que de repente venga un intendente y diga, no me gusta, me gustaba más antes. Que levanten toda la casa de vuelta. Y entonces la volverán a ser angostas y la gente volverá a darse la mano de vereda a vereda, como cuando Julio Jorge Nelson y Carlito Gardel caminaban por Corrientes Angostas. Claro que yo estos comentarios no los puedo hacer ahora porque ahora soy el capo y estoy en otra cosa y como tengo frac pienso de otra manera que cuando tenía campera que pensaba de otra forma. Ahora estoy abocado a cosas más serias. Por ejemplo, tengo un balurdo, casi lo tengo arreglado, pero miren qué balurdo tengo. Síganme un poquito, miren. Fíjense, este es el canal. Y la situación es la siguiente. El canal tiene a su cargo a los camarógrafos, es decir, los sueldos, a los utileros, electricistas, músicos, locutores, artistas y todo depende del capo que soy yo. Y aparte hay gastos varios, que gastos varios es el lugar donde van a parar toda la plata que uno gasta más cara, si no sabe dónde meterla, ponen gastos varios. Ahora fíjese, en el canal no hay un mango, es decir, sí, hay 15.000 pesos para toda la vida. Pero yo escuché decir, porque tengo micrófono por todos lados, que piensan pedirle plata al capo. Porque como soy el capo, y además dicen que soy loco, pero no estúpido. No le voy a dar un sope de mi bolsillo ni que se mueran. Porque por otra parte, ningún capo usa de la suya. Y hacer negocio con la plata de uno no es ninguna hazaña. La cosa es hacer negocio con la plata ajena. Ahora, ¿cómo soluciono esto? Yo a estos tipos les tengo que pagar, pero tengo 15.000 pesos, ¿cómo arreglo todo? Si yo a los camarógrafos les llego a decir que no les pago, me paran la máquina y se termina la televisión. No puede ser. Si a los utileros les digo que no tengo guita, me sacan los sillones. Si a los electricistas también les digo que no, se llevan la bombita. A los músicos me llevan la marcha, me dejan en banderola sin orquesta. Los locutores no me pasan más avisos. Los únicos tipos que no me crean nunca problemas son los artistas. Son unos chabonardos, todo punto. Los arreglo con conversación. Son todos giles. El único artista vivo, piola, que conocí en mi vida, Fabiolo, el único. Lo demás, cualquiera que agarre, a Magañita, Angelito, y me dice, capo, págueme.
Angelita, ¿cómo no me podés pedir plata a mí? Si vos tenés el fuego sagrado adentro. Además te voy a poner el nombre grande así. Y el canal es una vidriera, se ve mucho, te conviene, es una gran promoción. Con estos puntos no tengo problema nunca. Ahora, ¿cómo hago yo para pagar con 15.000 pesos todo? En un principio, yo había pensado hacer una emisión de bonos que se iban a financiar con la valorización de los redescuentos de los capitales acumulativos, propiamente dicho, y junto con las partes optativas. Pero me pareció un poco complicado. Entonces lo que voy a hacer una polla. ¿Se da cuenta? 15 lucas repartidas entre toda la gente a quien le debo la plata. Es decir, son 25 personas, cada uno para intervenir en la polla pone 1.000 pesos, y el que gana se lleva los 15.000 mangos y queda fuera de concurso. Pero el canal, en vez de 15.000 pesos, ya tiene 25, vale decir que se ganó 10. La segunda quincena hago otra polla de 25.000 pesos, pero como ya hay un tipo menos que interviene, los que intervienen tienen que poner en lugar de 1.000, 2.000. El tipo se lleva 25.000 mangos, pero en el canal ya hay 100 lucrecias. Con este sistema yo pienso pagarle hasta fin de año el sueldo de todo el mundo con la plata de ellos y espero que en el canal haya una ganancia de 4 millones de mangos. ¿Qué le parece la historia? Hola, sí, comuníqueme. Álvaro Macho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido? Sí. Y claro que vi el programa. ¿Cómo lo vi el programa? El martes lo vi, seguro que lo vi. Bárbaro, ¿sabes? Te digo la verdad. Te confieso que no entendí ni media palabra, nada de nada entendí, nada. ¿Sabes lo que pasa con eso de los bonos, de los títulos, del redescuento y de la moratoria? Decime una cosa, eso de la moratoria, ¿qué milonga es? Ah, ahora viene a ser como cuando jubileo, como cuando uno juega al póker y pierde y devuelve la guita, eso es. Ah, fenómeno. ¿Sabes lo que no me gustó nada? Es el asunto del contrabando y por el asunto de la denuncia. ¿Vos sabés que ayer entró un tipo a mi despacho y le tuve que entregar media caja de cigarros si no iba en cana yo con él? No puede ser, che. ¿Cómo decís? ¿Que si vi la competencia? ¿A quién te referís? ¿A don Pedro Eugenio? Bueno, no fue competencia, querido. Si él habló por 2 canales y vos por 4. No, ¿sabés lo que me gustó? Me gustó la forma inteligente de la programación. ¿Y cómo? Y 2 números fuertes, distinto horario, para que la gente viera todo, claro. No como estos 4 canales tarados que ponen 4 cómicos juntos y la gente no sabe para dónde agarrar primero. No puede ser eso. Ahora te confieso una cosa. Hay una cosa que me tiene preocupado. Mira, la primera vez que hablaste lunes a las 9 de la noche. La semana pasada hablaste martes a las 9 de la noche. Tengo el pálpito que la próxima vez vas a hablar miércoles a las 9 de la noche. Y después jueves, y después viernes, supongo que vas a parar el sábado, ¿no? No se te va a ocurrir hablar los domingos a las 9 de la noche, ¿no? Y no, en primer lugar porque tenemos un pacto de caballeros. Ni yo me meto contigo, ni vos te metes conmigo. Y aparte no te conviene, los domingos a las 9 de la noche no hay nadie mirando, estoy solo. No vas a trabajar... Gracias, querido, muy amable. No, no puedo comer contigo, no puedo, no. Y me tienes que avisar, estoy muy ocupado. ¿Y por qué no me llamas a casa antes? Bueno, chao, dulce. Beso, chao. Permiso, no. Señor Caso. ¿Eh? Ya es la hora, ¿eh? Es la hora, ¿qué pasa? Buenas. Oíme. ¿Sí? No bajé un gramo la semana pasada. No bajé un gramo, ¿eh? Esta es de la buena, ¿eh? La mejor. Esta, con esta sí, ¿no? Sí, con esta sí. Bueno. Te va a doler un poco, ¿eh? Valiente. ¡No! Hecho. Señor Capo, su asesor, ¿eh? El arquitecto Crespi quiere verlo. ¿Qué pasa? Dígame, señor Capo, ¿desde cuándo Crespi es arquitecto? Desde esta mañana, ¿qué querés? Buenas, buenas, ¿cómo te va? Rápido, vamos, rápido con eso acá, vamos. Mira lo que te traje. Abrilo, rápido. ¿Qué me contás? ¡La locura! Pero esto lo robaste. Vamos, me lo trajo un amigo de Europa. De Europa se ve. Se ve por la seguridad, por la capacidad, por la elegancia. Escúchame una cosa, ¿se deja así o hay que ponerle un poquito de agua? Dejalo así, dejalo así. ¿Está bastante húmedo? Dejalo así. ¡Ay, qué contento estoy! ¡Estoy loco de contento! Toda mi vida soñé con esto. Usted me lo cuida, ¿eh? Usted me lo cuida. Venga. Con su vida me lo cuida, ¿eh? Crespi, mi viejo asesor. Querido amigo,
Tú no te olvides de una cosa muy importante. En el país dos solamente lo tienen. Me imagino. Vos y el loco. ¿Y el loco cómo lo consiguió? Es porque es loco. Claro, por eso. Lo invito a comer. Sí. A una cantina francesa. Vamos a comer un filet grisabel de petit pois que se va a caer de espalda. Sí, bueno, me parece muy bien. Pero yo, reservas morales. Y yo mi libreta de cheque. Ah. Mira, estoy tan contento que me pondría a bailar. ¿Bailamos? No, mi viejo, no. No bailemos más juntos. No. Somos dos pavotes bailando juntos. ¿Qué? ¿Qué le parece como dos caballeritos bailamos con dos señoritas? ¿Con dos señoritas? Permítame, mi viejo vicecoso. A ver. Mire. Ah. Mire qué bien. Juanita, Juanita. Mucho gusto, mi asesor. Crespi. Mucho gusto, encantado. ¿Vamos a comer algo? Sí. Y después podemos ir a milonguear un poco. Me parece perfecto, vamos. Está tan lindo todo, que la noche se presta, somos jóvenes, tenemos que vivir. Pero, bueno, amigo, cierre cuando se vaya, ¿eh? Y pasaremos un momento muy agradable, ¿verdad que sí? Esta chica me gusta mucho más que Crespi, ¿no les parece? Enseguida vengo, Juanita. ¿Cómo, Juanita? Yo me llamo Nancy. Ya lo sé, tonta, es un chiste, Tomás. Espérame. Cuidame el perrito que enseguida vengo. Hasta luego, Nancy. ¿Qué es esto, Bisú? ¿Qué es este batifondo? Pero no se puede trabajar tranquilo en ninguna pero parte de este país. ¿Qué es esto? Son empleados de la Dirección General de Cerrucho y Cerruchito que están reconstruyendo el despacho. ¡Pero que se vayan ahora! Este es el momento en que venían la mañana tempranito, no a las 9 de la noche. Bueno. ¡Trabajan los domingos también! ¡Trabajan! Bueno, señor Capo, no se olvide que usted citó a los periodistas, ¿eh? Y están afuera esperándolo para la reunión de prensa. ¡Reunión de prensa! ¡Conferencia de prensa! ¡Aquí todos se arreglan conferencia de prensa! ¡Caramba! ¿Qué tal, señor Capo? ¿Cómo le fue? ¿Por qué faltó la semana pasada? ¿Por qué falté la semana pasada? Uh-huh. ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? Tengo que darte explicaciones, soy el Capo, vengo a trabajar cuando quiero no vengo. ¿Pero vos qué te crees? ¿Quién soy yo? Yo mando acá y hago lo que se me da la gana, ¿me entendiste? Muy bien. Ay, señor. No hay nada que hacer. Uno se la quiere tirar de guapo y siempre da la leña. Bueno. Menos mal que hoy es día 30 y se termina el mes. Yo quisiera saber quién hizo correr la voz de que agosto es un mes insalubre. Al contrario, septiembre es el mes peligroso. Hemos tenido la revolución el 6 de septiembre, y el 16 de septiembre, y el 21 de septiembre. Y yo le voy a contar cómo fue la papa, porque estoy muy bien informado. Resulta que todo empezó de una forma inocente, con la operación Panfleto. ¿Usted se acuerda hace 15 días con una racha de volantes, memorándum y comunicado que daba miedo? Usted se metía en la casa de gobierno de los libriguardes y le llovían los comunicados anónimos. Y usted iba al Palacio de Justicia y los memorándum volaban. Y se metía en el Ministerio de Guerra y los panfletos eran lluvia. Y no me van a negar que este es un sistema mucho más elegante que agarrarse los gritos a patadas a cada rato. Por eso pienso que las potencias europeas tendrían que adoptar este sistema que es mucho más
como menos peligroso el de tirar panfletos que el de tirar bombas y cohetes, ¿no es cierto? En una futura guerra, usted se puede imaginar todos los combatientes con la mochila llena de papelitos y tirándoselo de trinchera a trinchera como en el corso de la serpentina. Sería mucho más agradable, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a lo nuestro. El sábado por la mañana, aquel famoso sábado por la mañanita, cuando salí de casa me recomendaron que al volver pasara por una frutería y comprara granadas. Y si pasaba por una confitería que trajera bombas y cañoncitos y estaban frescos. ¿Para qué me lo habrán dicho? Aquel día hubo reparto a domicilio. Yo andaba por Plaza Constitución, había un grupo de civiles que estaban preparando un golpe estratégico. Se metieron en una joyería y se llevaron 450 relojes. Yo le dije al tipo, ¿pero qué hace? No sabe lo que pasa, queremos saber con exactitud la hora que va a comenzar el movimiento. Y otro tipo se metieron en una armería y se llevaron 500 máquinas de afeitar. Era material imprescindible. Y otro grupo de civiles se metieron en una casa de música y se llevaron violines, guitarras. Y no pudieron sacar un piano de cola porque no pasaba por la puerta, ¿comprende? Evidentemente evidenciaron un gran espíritu de lucha. De inmediato me fui corriendo para casa para seguir por radio los acontecimientos en marcha. ¿Y qué marchas? Tantas marchas que en casa caminábamos todos marcando el paso, ¿eh? Y qué gran invento que la radio, ¿eh? Usted se entera de todo enseguida, se sienta en un sillón y averigua cualquier cosa, no como antes, que la gente salía a la calle, se reunían en las plazas y gritaban, el pueblo quiere saber de qué se trata, que había que explicarle a cada uno detalladamente. ¡Ahora no! Ahora la gente no se molesta, porque la ciencia avanzó tanto que así como las maternidades usan anestesia, hay políticos que le sacan los gobiernos sin dolor, ¿comprende? Este progreso hace que la gente muellemente, sin moverse del sofá, se dé cuenta y vea todos los movimientos políticos, sociales, sin molestarse para nada. Es una maravilla. ¿Cómo sigue? Estoy clavado como un perro. ¿Qué decís? Usted enchufa la radio. Hay que estar más atentos, pibe. Usted enchufa la radio y los comunicados salen como chorizos. Por ejemplo, viene el comunicado número 85 que le dice que el operativo estratégico del conjunto regional H está copado por el ala derecha del comando J, que a su vez está reforzado por la fuerza de la división permanente. Y usted se queda tranquilo, porque usted no sabe quién va ganando, pero si los tipos se mandaron un comunicado así, es que la cosa también, ¿no? Y después viene el comunicado 86, el comunicado 87 y el comunicado 88 que anula todos los comunicados anteriores. Yo creo que las batallas ahora se han humanizado mucho con este invento nuevo de los comunicados. Porque mientras ambos mandos están escribiendo, se olvidan de tirar tiros, en el futuro las guerras serán psicológicas y nada más. Un ejército frente al otro con 100.000 máquinas de escribir y 50.000 teletipos. Y a la hora de empezar la guerra, se escribe todo como loco. Y entonces el comando amarillo dice, nuestras fuerzas avanzan en todos los frentes. Eso lo escucha el comando violeta y dice, no puede ser, hay que contrarrestar con otro comunicado. Nuestras fuerzas han introducido una cuña en el sector... Pará, loco. Una cuña en el sector M. Y a todo esto, los mariscales van caminando por las oficinas y les preguntan a los datilógrafos, ¿qué tal? ¿Cómo van las operaciones? Como la misma mona, mi mariscal. Los enemigos nos van ganando por 50 comunicados. ¡No puede ser! ¡Que vengan más redactores de comunicados y que empiece la operación mimeógrafo! Y así siguen las cosas hasta que uno de los dos bandos queda tapado de comunicados hasta las orejas. Y tiene que rendirse, no le queda más remedio, que fue lo que pasó aquí la semana pasada. Que la guerra se ganó por 150 comunicados a cero. ¿Eh? En el futuro, las guerras van a terminar sin que haya que sacar los tanques a la calle, ni gastar pólvora, ni nada. Y después de la guerra se podrán vender los comunicados como papel viejo y se podrá recuperar un poco de la guita que se gasta, porque hay que ser práctico y no derrochón. Y en las futuras broncas también lo que va a ser muy interesante va a ser la cuestión de la publicidad. En Europa ahora se está usando mucho tratar de ganar plata en las guerras y los desfiles militares, así como por ejemplo las escuderías. Usted sabe que Oscar Gálvez y Juan Gálvez, cada cual corre con otra escudería y lleva la leyenda en el coche. ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo con los tanques, con los aviones y con los barcos? El tanque es fulano de tal, auspiciado por los cigarrillos largos con filtro. El avión este auspiciado por el aceite tal. El submarino este que corre con el aceite de cual. Y así se puede ahorrar mucha plata y no se gasta guita el presupuesto y los países se recuperan enseguida. Aunque la verdad, nosotros no precisamos recuperación de ninguna clase porque tenemos un espíritu de recuperación acá. Fíjese después de esta última guerra, qué rápido. Es que esta vuelta la gente, usted se fijó que últimamente el público no le hacía caso a los rumores, pero esta vez parece que se la olieron, que la cosa venía en serio
y compraron alimentos como para pasar la guerra de los 30 años. Y desvalijaron roticerías, mercaditos, almacenes y las fábricas de fideos. Trabajaron a tres turnos y en lugar de hacer los tallarines verdes y amarillos como de costumbre, los hacían colorados y azules para que nadie lo viera. Bueno, la cuestión es que hay que ver cómo la gente el viernes y el sábado empezó a pilar víveres y había laderas que no se podían cerrar la puerta de tanta comida que tenían adentro. Y el domingo vino el milagro argentino, la recuperación. Empezaron a morfar a las 4 de la madrugada y a la noche del mediodía seguían morfando y a la hora del té seguían morfando, y eso es lo bueno que tenemos nosotros, porque si esto le pasa a cualquier país europeo, en este momento está pidiendo un plan de posguerra o el plan Marshall que lo ayude. En cambio nosotros no, por eso le repito por centésima vez, estas son tierras maravillosas y hay abundancia de todo. Y esto me hace acordar el viejo cuento de los tres leones hambrientos, ¿lo conocen? Yo se lo voy a contar. En el África había tres leones muertos de hambre, flacos, los tres no daban más. Entonces un día se reunieron y convinieron que había que largarse a recorrer el mundo para rebuscársela. Pero quedaron que al año se iban a encontrar en el mismo sitio. Y se fueron, efectivamente al año se encontraron de vuelta los tres. Dos de ellos flacos como perros y el otro gordo, pipón. Uno de los flacos dijo, uy, yo me fui a Europa, mucha cultura, mucha dolce vita, pero para los leones no hay ninguna clase de rebusque. Y el otro león flaco también dijo, yo me fui al Asia milenaria y misteriosa, pero también corrí una coneja porque ahí los leones no dan ni la hora. En cambio el león pipón y gordo dijo, ah, yo me fui a América, fenómeno, me la rebusco en los cuarteles. Todos los días me como un general, hay tantos que nadie se da cuenta. Pasen un aviso, me sacaron el inventario. ¿Dónde está el aparato? Cuarto, dentro de 15 minutos salgo. Espérame, hasta luego. Señor Capo, ¿eh? Los periodistas están esperando y usted lo citó aquí para una conferencia de prensa. Oh, ya. Pero, mira, ¿qué le mandan este cuestionario? Sí, el cuestionario, después el tipo publica lo que le da la cara. Me tienen harto los periodistas, no los aguanto más. Yo no sé qué creen que son al final, pero está bien, que pasen. Bueno, adelante. Señores periodistas, ¿cómo les va? Caramba, qué alegría verlo. Recién estaba diciendo a mi secretaria que hacía tanto tiempo que no los veía. Les juro, estoy a su disposición cuando ustedes gusten. Nunca me clache de improviso, no. Preparado siempre. A ver, le falló. Ay. Bueno, el cuestionario este me preguntan a ustedes ¿de qué lado estoy y con quién está mi simpatía? Les voy a contestar con franqueza. Casi ganamos nosotros los colorados, pero afortunadamente ganamos nosotros los azules, ¿se da cuenta? Pero la cosa mientras entre nosotros no tiene ninguna importancia. Si vienen los de afuera y nos comen, eso es fulero. La segunda pregunta no se la quiero contestar porque no me da la gana. La tercera pregunta, ustedes quieren saber qué opino de algunos ministros que se fueron. Bueno, les voy a decir, evidentemente ha quedado derrotada la línea Constitución. Es decir, la Lucia Drogué no están más. Habrá que mirar ahora por el lado del norte, nombrar un ministro a Lucila, un ministro Martínez, un ministro Vicente López, tal vez. O por el lado del oeste, un ministro Villaluro, un ministro Ciudadela, o un ministro Merlo, ¿qué le parece? La otra pregunta que sé que no se la pienso contestar porque es con respecto a González y no quiero que me lo nombren a ni siquiera ustedes. Y en cuanto a la quinta pregunta, ¿por qué tengo aquí dos retratos? Caramba, señores. Este es don Álvaro. Y este es el hermanito menor, Julito. El machito. ¡Qué familia bárbara! 8 carteras, ellos tienen 3. Fíjense una cosa, ¿eh? Y ahora cuando los chicos se reciban, el médico lo van a nombrar de salud pública y al otro pibe, el menorcito, lo van a nombrar de ministro de Relaciones Exteriores. Pero mire, es una gran cosa. Yo creo que todos los gobiernos tendrían que tener los gabinetes compuestos por familia, porque ahora se agarran a patadas en los gabinetes. ¿Por qué? Porque toda la gente que lo compone no se conoce, proceden de distintas familias. En cambio, si usted agarra 14 o 15 hermanos y los pone todos juntos, resuelven todos los problemas de Estado en la casa de gobierno y después la siguen en la mesa familiar. Claro que algunos les saldría una úlcera, bueno, pero eso es un libreto que no tiene nada que ver con nosotros. En cuanto a la pregunta que sigue, tengo que decirles que yo la semana pasada he estado como argentino embarcado en las cosas que tienen que estar embarcados los argentinos cuando se presentan los balurditos que se presentan. Si ustedes quieren, yo les voy a mostrar unas pequeñas notas gráficas que he tomado y que el señor Parisotto se va a dignar mostrarles enseguida. Cualquier semejanza o parecido entre los personajes de la película y personas de la vida real es pura coincidencia. Señor Parisotto,
¿Quién largará el rollo? Era una hermosa mañana de primavera y yo salía del canal lleno de alegría. No le habíamos pagado los sueldos a nadie, pero eso no importaba porque la vida nos sonreía por todos los poros. Vea con qué entusiasmo labura el loco aquel que está allá atrás. Yo salí hasta que de repente vi a mi asesor Crespi que venía corriendo y me dijo, se armó la bronca. ¿Qué bronca? Pero ¿cómo no sabes si han levantado los de acá y los de más allá? Entonces tenemos que salir rápidamente a conquistar a Piluso y a Coquito para que estén con nosotros. Partimos en nuestro poderoso coche de líneas europeas. Y mientras tomábamos un poquito de sol, nos dirigíamos a la humilde choza de Piluso, que había levantado piedra sobre piedra, trabajando en audiciones para chicos. Son los únicos que llevan la guita, él y Piluso. Piluso y Coquito, quiero decir. Enseguida lo convencí a Piluso y a Coquito de que se incorporara a nuestra fuerza. Lo primero que hay que hacer es orientarse para proceder de inmediato de acuerdo con los imperativos de la hora. Felizmente en la esquina encontramos un zorro gris y yo le pregunté, dígame, señor zorro, ¿de qué lado vienen las tropas? ¿De allá? Entonces vamos para allá. Sin perder un instante, nos movilizamos en busca de vehículos por medio de estratégicos maniobras envolventes, pero nadie quería entregarnos el coche, estaban todos arribados. Lo que nosotros queríamos era ahorrar nuestra propia nafta, pero no hubo nada que hacer. Volvimos a ocupar nuestro poderoso 403 y nos dirigimos hacia la costa para vigilar atentamente los movimientos relacionados con las operaciones. El propósito nuestro era descubrir alguna posición firme y en vano yo buscaba ferozmente en la distancia. Nada por arriba, nada por abajo, nada en la manga, hasta que de repente divisé lo nuestro. Miren, miren, miren qué bonito. Miren, miren, fíjense con todo, miren. Ay, no puede ser, es Pinky, pero que es una visión esto. Qué ganas tengo de largar todo y dedicarme la tarde a esto. Miren qué bonito. Pero el capitán Piluso me hizo volver a la realidad. Había que mirar hacia el horizonte y no a las cosas terrenales. Y entonces fue cuando lo vi llegar. El contramaestre visualmente de la goleta intrépida, valientemente desafiando las olas, nos encontramos y le planteamos el problema. Dígame, ¿usted está con nosotros? No. ¿Está con ellos? No, tampoco. ¿Y con quién está? Solo, me dijo. ¿No se va a meter con nadie? No. ¿Lo jura? Choque los cinco. La 1:30, en la hora del ataque, el operativo 32 nos espera. Después de una maniobra muy inteligente, llegamos a la vecindad del puesto 32. Y aprovechando un descuido de las autoridades, nos apoderamos de la base. Tratamos de escuchar las noticias por la radio, pero no se escuchaba nada. Porque, claro, como de costumbre, la cegua se había olvidado de conectar. Entonces tuvimos que reconfortar nuestras gargantas, abrazadas por la sed por un poco de vino. El capitán Piluso fue el primero que le dio. Y enseguida trató de escuchar otra vez, pero la cegua, no había nada que hacer. A Coquito, mientras comía un bife de chorizo, se le salían los ojos. Y sin embargo, le puedo asegurar que el chorizo no estaba malo. Bastante pasable. Mi asesor Crespi también de a poquito le empezó a dar, hasta que de repente nos dimos cuenta de que había que comerse todo porque las fuerzas enemigas avanzaban. Y nosotros, fieles al refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer, nos desparrachamos con todo lo que había arriba del mostrador. Rompimos las radios total para lo que servían y después del gran ataque a las posiciones enemigas, el 50% de la fuerza nos pidió permiso para hacer un pequeño cuerpo a tierra y reponer fuerza. Mi asesor Crespi también se tiró de cúbito dorsal mientras nosotros hacíamos la guardia, pero yo presentía que faltaba algo. En el aire tibio, mientras las fuerzas roncaban, había un poco de olor a menta, hasta que me di cuenta y que Piluso, ¿qué les parece si nos mandamos dos ricos cafés? ¡Ricuti! ¡Café para dos! No hay nada que hacer. Me rindo. Con este tipo no voy a tomar café en todo el ciclo. Desgraciado. Bueno, y con esto, señores, doy por terminada la conferencia de prensa, ¿eh? ¡Ay, ay! Misión cumplida. Hecho. Muy bien. Disculpe, señor periodista, ¿eh? ¡Hola, macho dulce! ¿Cómo estás? No te oigo, ¿dónde estás? ¿Otra vez afuera? Pero oíme, cada vez que te vas a armar la bronca, ¿dónde estás ahora? Ah, en Santa Fe. Pero no te vayas más lejos, querido. O te vas a creer que la culpa es tuya. Sí, sí. Escuchame una cosa. ¿No te parece que son muchos ministerios los que tenés? Apenas podés con uno... Oíme, larga uno. Sí, larga el del interior que es de política. Quédate con el de economía. En cuanto arregle la economía, la política se arregla sola, querido.
Sí, haceme caso. Esta semana larga, esta semana. El miércoles te voy a escuchar. Todo el mundo te va a escuchar, seguro. Chao, Dulce. Besito. No te vas a manejo de Santa Fe, ¿eh? Chao. Hola, mi viejo capo. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Acá estoy. ¿Todo bien? Querido capo, tengo una novedad. Sí. Debido a los acontecimientos y a los problemas que yo tuve, no pude conseguir nada importado. ¡Caramba! Pero te aseguro que te voy a presentar dos chicas nacionales que... ¿Para qué te cuento, no? Vamos. Hay cuatro de este tipo, ¿eh? ¿Hay cuatro? Y de esta rama. Dos las tienen loco y dos son para mi capo. Habrá que invitarlas a comer, querido. Y bueno. Yo sigo muy mal, nada más que con mis reservas morales. A mí ya no me quedan casi ni reservas morales, pero con Rosenblatt ya estaremos por arreglar pronto. ¿Sí? Omegar para me la explico. ¿Qué quieres? Ah, bueno. Vamos. Venita. Chicas, ya ven, el capo del canal, ¿no? ¿Cómo está? La autoridad máxima, el dueño del paquete de las acciones. Juanita y Juanita. Mucho gusto. Juanita, nosotros todos nos vamos a invitar a comer. Últimamente salíamos con chicas extranjeras, pero saben que la aduana está ahora muy mala. No dejan pasar nada, pero ustedes son dos dignas representantes. A propósito, ¿usted conoce el cuento del lorio? ¿Qué decís, Tato? Digo, perdón, me hago un lío con la política. El cuento del loro, ¿lo conoce? No. ¿No lo conoce? No, señor. Se lo tendremos que contar, por ¿verdad? Supuesto. ¿Vamos? Vamos, capo. Adelante, belleza. Por acá. Por aquí con el capo. Subí adelante. Está bien. Adelante, mi capo. ¡Vamos, Juan Carlos! Enseguida vengo, ¿eh? Hasta luego, Juanita. ¿Cómo, Juanita? Yo soy Zulma. ¡Zulma, ya sé! Es un chiste. Toma, cuídame el perrito. No tenga miedo que no duerme. Digo, no duerme, no, muerde. Hasta luego. Gracias. Vamos a ver cómo están los singles hoy. Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo está, señorita Beba? ¿Cómo le va? Macanudo. ¿Cómo andan esos singles? Extraordinario, ¿quiere escuchar? Sí, señor. Dale, Beba. Juguemos en el bosque mientras Peugeot no está. ¿Peugeot está? Estoy poniéndome la rueda. Juguemos en el bosque mientras Peugeot no está. ¿Peugeot está? Estoy cargando nada. No has escuchado esto, vamos todos a la calle, no es momento de ir a la calle a ningún lado. Dos cartitas tenemos hoy, mira que bien, ¿cómo le va, pequeña bestia? Bien, mi capito, bien, la vida por mi capo. Sí, mi capito. Escúcheme, ¿usted lo quiere mucho, su capito? Sí, mi capito, lo quiero. ¿Hará cualquier sacrificio por su capo? Cualquier cosa, mi capito. ¿Por qué me levanta la puerta? No, mi capito. ¿Qué trompada te daría? Y siempre tarde, cada vez llego más tarde, que estoy tan ocupado, Y siempre tarde, pero ¿cómo no va a llegar tarde? Y ya lo vi con la tipa esa que dejó afuera con el perro. Negra, no te pongas celosa. Vos sabés que hay una sola mujer en mi vida.
Por lo menos al menos lente hoy, ¿no? ¡Loca la tengo! ¡Loca, loca, loca, loca! Veamos las cartas de sugerencia. ¿Qué me dice mi personal querido? Estimada bestia. Veamos esta otra. Inteligente y querido capo, este sí, se ve que es un tipo bien intencionado. A pesar de que no tengo nada que sugerirle, la presente es para decirle que me considere su gran amigo por lo que guste mandar. Firmado Horacio Parisotto. Olfa, olfa, igual vas a ir a la calle en cualquier momento. Veamos los diarios. Paro, huelga, trabajo desgano, fiaca general, todo sigue dentro de la mayor normalidad. Con motivo del trabajo desgano, en el correo se quedaron 6 millones de cartas y 200.000 telegramas. Pero mira qué bien, 200.000 telegramas sin despachar y 6 millones de cartas paradas. Y la gente chilla, la gente no se da cuenta que eso significa que podemos vivir sin correo, sin cartas y sin telegramas. Fíjese, de repente usted que es patrón en un momento de bronca, manda un telegrama a un empleado suyo. Queda despedido, stop, usted es un inútil, stop, colaciones, stop. Y el pobre tipo que recibe el telegrama se anonada, se amarga, se queda destrozado, usted encima tiene que pagar la indemnización. Claro que todo esto es en la teoría, porque en la práctica usted va al correo central, hace la cola de los colacionados y a los 3 días cuando lo recibe, el empleado le pone 3 sellos al telegrama, tac, 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 le cobra qué sé yo cuánto por cada palabra y usted se retira con la satisfacción del telegrama cumplido. Y nada más, todo termina ahí. Porque ni el telegrama llega, ni el empleado sufre, ni usted tiene que pagar plata, y todo el mundo está contentísimo. Fíjense, cuando el año pasado aquí les agarró el ataque de los colacionados, si no hubieran llegado, en este canal, en lugar de haber 7 muchachos que trabajan 70 horas por día, habría 7.000 muchachos que trabajarían 10 minutos cada uno, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que yo les digo permanentemente que todo evoluciona, todo moderniza, todo va cambiando y cada vez la vida más fácil y más sencilla. Fíjense que ahora se anuncia que para la próxima semana van a salir a la calle las monedas de 10 pesos dodecagonales. Y yo me acuerdo que el año pasado ya aplaudí cuando salieron las dodecagonales de 5 pesos. Ahora, lo que yo pienso que si las hacen así, sabrán por qué las hacen, también ya lo dije antes. Solamente que se quedan siempre en el camino, son tímidos, siempre andan con medias tintas. ¿Por qué hacen monedas dodecagonales de 10 pesos y no hacen monedas de 100 pesos, 200 pesos o 300 pesos? En este momento que estamos viviendo una época de gran expansión monetaria, ¿por qué vamos a andar con dodecagonales chicas pudiendo hacer las dodecagonales grandes, no es cierto? Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molido, deshecho, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Lo único que yo no comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Es decir, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Y yo pienso que la gente hace todo eso. El único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja.
Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, le entraba la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. ¡Ahora no! Ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catrera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yerba y compra dólares. Y el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, la otra noche en el único cabaret de Buenos Aires, cuando entré, estaba la típica tocando Tomo y Obligo, y el cantor decía: Tomo y Obligo, mándese un trago. De los mangos mejor no hay que hablar, todos los pesos dan muy mal pago, y solo el dólar nos puede salvar. ¿La ven que estamos todos? ¿Cómo la voy a entrar? Decime, sinvergüenza, miserable. Mira, yo ya no aguanto más esta situación. Pero vos sabés que tengo el comedor roto, que hay una gotera justo sobre la mesa. Se me llena el plato de agua, el plato de sopa. ¿Qué voy a hacer? Mira, yo te mato, ¿eh? Si vos no arreglás esta situación hoy, yo se lo cuento todo a González. ¡No! ¡A González, no! ¡A González, sí! ¡Me tenés harta, harta! Pero esto es intolerable, señor Capo. ¿No se puede saber quién es la mujer? ¡Y González! ¡No me la nombres! ¡No me la nombres a González! ¡No me la nombres! ¡No me la nombres a González! ¿Hola? Hablo con la casa del exintendente, don Hernán María Grubá. ¿Está en casa? ¿Salió? Qué pena. No, no, dígale que llamo a Tatobo. Le voy a volver a llamarlo cuando pueda. Sí, sí. No se olvide de avisarle, por favor. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que no he llamado a la casa porque la verdad es que el hombre debe estar un poco preocupado y necesito hablar con él. Fíjese, por dos razones muy importantes. Primero, porque el hombre ha durado en el puesto 4 años y medio, el único, batió récord. Y por otra parte, lo quiero llamar para consolarlo, porque calculo una persona que durante 4 años se pasó remodelando plazas, calles, avenidas y toda clase de cosas, de repente se encuentra con que no tiene nada que remodelar. Debe estar desesperado. Por eso lo voy a llamar para ofrecerle alguna changuita acá en el canal, a ver si quiere venir a remodelar algo acá, aunque sea mediodía, ¿no? La verdad que me contaron que cuando se fue salía con lágrimas en los ojos los amigos, me preguntaron: ¿pero qué te pasa? Y sabes lo que me voy, lo que más me fastidia es irme sin haber podido inaugurar el Mercado del Plata. Don Hernán María Grúa, si me está mirando, quiero decirle que no se haga ningún problema, porque antes que usted hubo 200 intendentes que también se fueron sin inaugurarlo, y no quiero, pero le firmarían un papel sellado que va a haber otros 200 intendentes y tampoco se va a inaugurar ese mercado. Hablando de intendentes, ¿ustedes conocen a nuestro nuevo intendente? Don Alberto Previch. Don Alberto Previch, arquitecto, es un hombre a quien le debemos, la ciudad de Buenos Aires le debe uno de los monumentos más hermosos que tenemos en la capital federal, el obelisco. Si ustedes tienen un poquito de memoria, recordarán que durante la intendencia de don Mariano de Bedia le encargó al arquitecto Previch que diseñara el monumento que está plantado en la 9 de Julio y Corrientes. Y el otro día en una conferencia de prensa, el arquitecto Previch recordó a los periodistas que el obelisco había sido un pecado de su juventud. La macana que otros hacen los pecados y uno tiene la penitencia después, ¿no es cierto? Y dentro de poco tiempo se van a cumplir las bodas de plata del obelisco, 25 años. Y supongo que el papi le hará una fiesta. Y le pondrá alrededor, en lugar de velita, le pondrá 25 belisquitos, ¿no es cierto? Yo creo que este es el momento para celebrar tal magno acontecimiento, que el obelisco sea exhibido en todo el país. Que lo desmonten, le pongan 4 ruedas, que lo lleven por todo el interior, que cobren 20 mangos la entrada para ver si recuperamos alguno de los mangos que pusimos para hacer esa maravilla. Una cosa muy linda, muy emotiva, me contaron que fue la despedida del intendente cuando se cruzaron el intendente que salía con el intendente que entraba. Grúa se tiró, ya lo que te dé la gana, remodelar, hacer lo que quieras, solamente te pido un solo favor, no me toqué los semáforos. Mío, escúcheme, sí. Ante todo, ¿qué pasa con esa puerta? Es una vergüenza, ¿eh? Bueno, es que tiene que hacer una comunicación interna, señor Capo. Señorita, van 3 semanas que hago comunicaciones internas a la carpintería, a talleres, a mantenimiento, a todos lados. Sí, muy bien, es que el arreglo corresponde a la División General de Compostura. Está bien, anote. Muy bien. Del Capo del Canal al Capito de Composturas. Visto y considerando que me tiraron abajo la puerta del despacho, si vas a tomar los recaudos del caso para que la vuelva a colocar en su sitio y que sea pronto, será justicia, firmado el Capo. Y he de abocarme de inmediato a los balurdos. Pues aquí está el contrato de los niños cantores de Viena para 1992. Vendrán un poquito crecidito para esta fecha, ¿eh? Ajá. Bueno, este es el contrato de Sarita Montiel para 1987.
¿Vendrá con el nieto o con quién vendrá? Bueno, aquí tiene el libreto del actor cómico que va a debutar la semana que viene. Esto es con el colifa este, esto no. Esto puede pasar, esto no sirve. Esto sí, esto es una burrada. A ver este chiste. Un hombre está buscando algo en la vereda cerca de un farol y un amigo le pregunta, ¿qué está buscando? Un anillo que perdí en la otra cuadra. ¿Y en la otra cuadra por qué lo buscas aquí? Dice, porque la otra cuadra está muy oscuro, no se ve nada. ¡Qué desgraciado! A ver, ¿qué pasa? Y en medio de la reunión se levantó un tipo y dijo, la única cosa que hace falta aquí es una revolución. No, ¿pero qué quieres? ¡Que me cierren el canal! ¡Tomá! ¡Llévatelo! ¡Rápido! ¡Cállese la boca! ¡Pare el micrófono ese! ¡Loco! ¡Loco! ¡Yo loco! ¡Tú loco! ¡Loco! ¡Nosotros locos! ¡Todos locos! Sin embargo, eso que dice este cómico no es cosa de él, no es invento de él, ¿eh? Y no es que lo diga yo tampoco, ¿eh? Esto de la revolución lo dicen tipos que están en la pomada. Hay gente que opina que para chapar el gobierno hay dos alternativas. O hacer una revolución o hacer elecciones. Yo, por mi parte, estoy buscando en mi barrio un local para poner un comité y fundar el partido de la Unión Cívica Tato Bores. Lo único que todavía no sé cuál va a ser la tendencia de mi partido. Tengo que hacer el rating en el barrio. Si hay, mi partido se va a llamar Unión Cívica Tato Bores Conservadora. Si hay muchos izquierdistas, mi partido se va a llamar Unión Cívica Tato Bores Socialista. Y si veo que la gente está muy impaciente, se llamará Unión Cívica Tato Bores Revolucionaria. Hay tipos, los que comprenden, dicen que conviene mucho más una revolución que elecciones, porque de elecciones siempre surge un gobierno que pone un presidente al frente que dura varios años. No mucho, pero dura algo. Y que no le gusta ver siempre la misma cara. En cambio, de un gobierno surgido de una revolución, y un toscanito se le puede escapar a cualquiera, ¿no? Un presidente surgido de una revolución dura mucho menos tiempo, porque el tipo, en cuanto agarra la manija, se pasa 3 días hablando de los postulados de la revolución. Y a la semana cae un señor viejito así y dice, oiga, viejito, usted no cumple con los postulados, y aire con el tipo. 24 horas dura el segundo tipo, que también no cumple con los postulados, y echan al tercero y echan al cuarto, siempre con la excusa de que no se cumplen los postulados. Y la gente no sabe lo que son postulados, pero la palabrita sirve para darle olivo a todos los revolucionarios. Bueno, en este asunto de las revoluciones hay metida muchísima gente, y toda gente conocida y muy macanuda. ¿Sabe? Porque las revoluciones de ahora son distintas a las de antes. Antes, las revoluciones eran secretas. Los tipos vivían escondidos y se juntaban en lugares tenebrosos. Usted, para entrar a una reunión revolucionaria de antes, tenía que estar realmente en la pomada. No les hago caso a ninguno, ¿eh? Tenían que estar realmente en la pomada. El tipo venía cubriéndose la cara así, golpeaba la puerta. Y de adentro decían, ¿quién vive? Y el tipo decía, el novio de María. Santo y seña, campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Y entonces... Entonces recién lo dejaban entrar. Y adentro todos los revolucionarios con unas túnicas que le tapaban de la cabeza hasta los pies, porque los tipos eran unos introvertidos y además tenían un complejo de inferioridad espantoso. En cambio, ahora no. Ahora no tienen ninguna clase de complejo y todo el mundo sabe que hay revolucionarios. Y yo sé, y usted sabe, el gobierno sabe. ¿Cómo no vamos a saber que los tipos nos gritan a los cuatro vientos? Y esto es lo bueno. Que los tipos se desahoguen gritando, al final se quedan afónicos y se van a la cama tranquilamente. En este momento, yo calculo que va a haber unas 30 o 40 revoluciones en marcha. Fíjese, yo esta mañana he recibido millones de invitaciones. Fíjese esto, dice. Los revolucionarios del oeste saludan a usted y familia y lo invitan a concurrir a la revolución que se realizará el próximo sábado a las 18 horas. Por favor, rogamos el mayor secreto. Vean esta otra. Ciudadano. Ponemos en su conocimiento que nuestras fuerzas ya están listas para la revolución que hemos organizado para el jueves a las 4 de la tarde. Rogamos a usted sea puntual, no sea que nuestro movimiento fracase por falta de número. Miren esta otra. Señor Tato Bores, confidencial. Los abajo firmantes invitan a usted a participar en nuestra revolución party a celebrarse en fecha próxima. Como sabemos que usted tiene muchas ocupaciones y dispone de poco tiempo libre para revoluciones, le rogamos nos diga qué día le conviene y a qué hora, así nosotros nos adaptaremos a su comodidad. Los saludan atentamente, siguen 50 firmas. Acá tengo una muy interesante. Comunicamos a usted que el miércoles por la mañana saldrá de Plaza Italia un pelotón revolucionario que avanzará por la avenida Santa Fe hasta Florida, por Florida hasta Avenida de Mayo y por la avenida hasta la Casa de Gobierno. El viaje se hará en bañadera. Solicite su boleto gratis en la sede central del Comando Revolucionario. Postdata.
Si llueve, no. Hola, dulce de mi vida, ¿cómo estás, cielo? Ay, por fin te oigo, querido. Vos sabés que contigo no gano para sustos, macho. Pero mira, el lunes andaba por la calle San Martín, se corrió la voz de que te ibas, casi me desmayo en la calle. Felizmente se arregló. El viernes estaba tirado en un sofá en mi casa, lo más pancho. Entra el mucamo y me dice, señor, a su amiguita por la puerta del despacho. Dije, no puede ser. Sí, señor. Y yo pensé en mi puerta, que hace 3 semanas que está aquí. Si a vos te llegara a tirar la puerta abajo, no te la van a poner nunca más en su lugar. ¿Pero qué quería? Cobrar los sueldos. Igual que estos puntos de acá. ¡Qué manía! ¡Que están todos locos! Mira, Álvaro, yo no sé. Mira, querido, te doy un consejo. Conseguí plata debajo tierra, así se lo pagá. ¿Querés que te recomiende algún banco? Podés conseguir pagar así cualquier cosa. No, escuchá una cosa, querido, no. No lo llamo, ¿eh? Lo pensé bien, y menos esta semana, ¿eh? No, no lo llamo, no. No, no, querido, no, no. Bueno, cualquier cosa, nos hablamos. Besito. Chao, macho. Chao, dulce. Ay, señor. Caco, ya es la hora, ¿eh? Ah, la hora. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Campo? Escuchame una cosa, ¿sabes que no bajo ni un gramo? ¿Será porque me la pones en el brazo? ¿Y si me la pusieras en otro sitio? No, pero por televisión queda feo. Va a doler un poquito, ¿eh? ¡Valiente! ¡Mal! ¿Hecho? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches, mi capo. Venga a ver esta maravilla. Mire, mi capo, mire esto. Obsérvelo despacito. Mire. Cambiable. Se usa lo mismo de noche que de día. Solamente el príncipe Rañero lo vio una vez en Europa que tenía una igual. Pero yo la conseguí. De contrabando, pero la conseguí. Y te advierto que en el país hay dos nada más. La del loco y esta. Y el loco siempre consigue lo que conseguimos. ¿Por qué? Porque es loco. ¿Nos damos con un tacho de ravioles? Me parece perfecto. ¿Solito? ¿Solito? No, ¿solito? ¡No! Ah. Siempre hay criaturas buenas que acompañan. Buena para acá, mi viejo. Pero muy bien, muy bien. Les voy a presentar. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Les voy a presentar mi asesor, el astrónomo Crespi, Juanita. Juanita, el astrónomo Crespi, asesor mío. Encantado. ¿Vamos a comer un poco? ¿Me permite? Ah, si me permite, confidencialmente le voy a decir. Este señor es el capo aparentemente. Aquí el único dueño de verdad soy yo que figuro como asesor. Vea, papá tiene una serie de canales en Europa, en el Medio Oriente, y me tiró este para que yo me divierta. Y yo lo dejo, el feliz, en su papel de capo. Pero yo soy el único que puede solucionar su problema. La chica le dijo no. Y el loro enloquecido, ¿sabe lo que le contestó? ¿No sabe lo que le dijo? No sabe lo que le dijo el loro. Yo se lo voy a contar todo. Pueden creerme. ¿Vamos? Hola, aquí ustedes, belleza. ¿Me hacen el favor, el capo, con ustedes? Adelante. ¡Qué belleza! Vamos, Pepe. ¡Mi capo! ¡Mi capito! ¡Mi capo! ¡Mi capito! ¡El cafecito! ¡Mi capo! ¡Mi capito!